pudiera ser parte de lo cotidiano en un hogar donde la familiaridad va más allá de los lazos de sangre. Pudiera ser un día cualquiera en la vida de estos niños que cuentan con el amparo de muchos, solo que se trata de una jornada especial. Organizado el festejo por el Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos, la dedicatoria es a un hombre que inspira, cuya presencia es permanente. Bien lo saben estos muchachos, con sueños y realidades. Nos sentimos muy contentos al tenerlos aquí, no solamente por lo material, sino que vengan a vernos, ver cómo nos sentimos y estamos agradecidos. Me dicen que eres un muchacho esforzado, incluso que tus resultados han sido magníficos en este curso escolar. Aplicado, soy aplicado, me gusta estudiar. ¿Qué aspiraciones tienes para el futuro? ¿Qué quisieras hacer? A ver. Bueno, hasta ahora mi proyecto de vida es llegar a ser un gran profesor, graduarme, primero que todo, y a ver lo que pasa. ¿Profesor de qué asignatura? De español y literatura. Hay muchas actividades, voy a playa, a Rancho Luna, a Cuatro Vientos. ¿Estás contento, Evangeline? Sí. ¿Y qué quieres hacer? A ver, ¿qué te gustaría hacer hoy mismo que están de cumpleaños, que han celebrado un cumpleaños ustedes colectivo? ¿Qué más te gustaría hacer? Escribir en la escuela, aprender. En el hogar de niños sin amparo familiar de Cienfuegos, dedicaron a Fidel un cumpleaños colectivo, coincidente con los 98 años de vida del líder indiscutible. Más allá de regalos, canciones y sonrisas, el compromiso de ser útiles definido en proyectos de existencia a futuro. Boris García Cuartero, Notisur.